Bueno, 6 en punto de la tarde, viernes 11 de agosto de 2017. En este momento voy a hacer una clase, un entrenamiento en español sobre los primeros pasos de éxito que deben tener cualquier persona que desee que le vaya súper bien, excelentemente bien en Avon. Y que es lo que me ha dado resultado ha sido realmente, además de la perseverancia, pasos que he seguido de las personas que han estado pues en éxito con Avon. Entonces, en este entrenamiento vamos a estar hablando sobre los incentivos que estamos teniendo, que son grandiosos, de 2017, en este año, lo que va corrido del año. Vamos a estar hablando sobre cómo preparar las ventas y el tercer paso, cómo incrementar esas ventas. En el primer paso, vamos a ver en los incentivos. Estamos ahora en el programa Quick Start. Estamos ganando $1,000 o más en 90 días. ¿Esto cómo lo hacemos? En las 6 primeras campañas. En las 7 primeras campañas. En la primera campaña no hay una meta de venta, pero si vemos el recuadro, estamos viendo que desde la campaña 2 hay una meta de venta de $150. Y si yo vendo $150, entonces en este programa me gano 60 y así sucesivamente. Hay 7 campañas, los cuales me da una ganancia de 40%. Debo tener muy en cuenta que, debo tener muy en cuenta que para ganarme los $1,000 debo tener 3 personas calificadas para que Avon me pague $50. ¿Cómo así? 3 personas calificadas. Cada persona que yo traiga a mi equipo debe realizar ventas en la primera o segunda campaña de $150 o más. Entonces, Avon me paga 50 por cada persona, serían $150. Además de esto, por alcanzar mis metas de venta de las 7 primeras campañas, voy a tener un bono de $200. O sea que en 90 días, Avon me paga $1,000. Ahora, estos números que están aquí de las 7 primeras campañas, lógicamente, eso, cuando uno realiza la venta, pues ya uno sabe que si nos dio 400, le damos una parte a Avon y entonces 160 es nuestra ganancia. Los dos valores estos que están aquí, 150 y 200, sí serían los que realmente ya Avon nos daría una vez culminado los 90 días, alcanzando las metas aquí distribuidas. En la primera campaña no hay ningún valor acá arriba debido a que no hay una meta de ventas como tal, pero todos sabemos que en este negocio o en cualquier negocio de ventas, entre más vendo, más gano. Entonces, en la primera campaña no hago ninguna venta, no gano nada. Si hago $50, 60, 70, lo que vaya a hacer, vamos a saber que me voy a ganar el 40%. Hay que estar muy pendiente aquí en cuanto a cuándo es mi fecha de campaña para meter el pedido. Para estas 2 personas, los tomé como un ejemplo. La fecha de campaña sería agosto 28 de Iluminada y de Cecilia, agosto 27. ¿Cómo van a ver ustedes fechas de campaña? Las fechas de campaña las vamos a encontrar en la plataforma youravon.com y aquí, donde está fechas claves de la campaña, aquí me va a abrir un recuadro y aquí voy a escoger, de acuerdo al catálogo donde estamos, a la campaña en que estamos, la fecha correspondiente. Normalmente es este color en lila. Básicamente el lila es para indicarnos que debemos enviar el pedido ese día. Ya cuando
lo metemos otro día, sí lo podemos hacer, pero se va a tardar más. Ejemplo, cuando yo envío un pedido en mi fecha de campaña, que son los miércoles, yo sé que he metido mi pedido a tiempo, me va a llegar el sábado. Sí, o sea, 3 días hábiles, viernes, jueves, viernes y sábado, 3 días hábiles. Pero si lo envío después del miércoles, me puede tardar 1 a 1 semana y media. Entonces, es importante que lo metamos a tiempo los pedidos, porque los clientes están esperando a tiempo su pedido. ¿Okay? En línea sí son más flexibles. Ya en línea se corre aproximadamente, en este caso de acá, se corren aproximadamente 3 días para que las personas compren en el mismo, con el mismo precio de esa campaña en línea. Ok. ¿Qué pasa después que se cumplen las 7 campañas? ¿Cómo varía el porcentaje de ventas o de ganancias? Esta es la primera opción. Si yo vendo de 0 a $149, me gano 20%. De 150 a 299, el 30. De 300 a 535 y de 500 a más 40. Este es el plan básico. ¿Okay? Ahora, en todo lo que es belleza y joyería, voy a ganar de 0 a $900 el 40% para cuando ya alcanzo el programa de presidente. De 925 a 1,574, 45%, y de 1,575 en adelante, 50. O sea que para yo ganarme el 40%, siempre debo estar en una categoría de presidente, que es un programa de, digamos, de incentivo para aquellas personas que alcancen ese estatus en la compañía. La otra opción de ganancia es 40% en productos seleccionados. En esta campaña estamos en campaña número 19 de 2017. Este es el Avon Was New, que básicamente es para nosotros los representantes, y aquí sabemos, nos muestra exactamente cuáles son los productos que más tienen ganancia. Entonces, para aquellas personas que han salido del programa, porque ya se han vencido las 7 campañas, la siguiente opción es enfocarse en los productos del 40%, porque no hay un límite o un mínimo de pedido para enviar. ¿Sí? Entonces se gana 40%. En este caso, el 40% de esta revista está en la página 5, 7, 8, 11, 13, 15 a la 17. Todos los productos que están en las páginas mencionadas tienen un 40%. Entonces, en mi caso, ya no estoy en Quick Start, me conviene, lógicamente, vender los productos que están en Was New al ganarle 40%, porque no me exigen una meta de ventas como tal para ganarme ese porcentaje. Ok, otro incentivo que tenemos, hablando de los incentivos, tenemos el incentivo de crucero a Bermuda. Imagínense qué espectáculo tan grande. Este crucero va a ser en el 2018 y aquí estamos viendo cuáles son los puntos que debo tener para ganarme este crucero. Ventas de $500, debo tener... Debo alcanzar el programa de el estatus de Bronze Ambassador, ¿ok? Y entonces cuando yo tengo ese título que es haciendo pedidos de $200 y teniendo 3 personas calificadas en tu equipo que hagan de $150 o más en cada campaña. Además de eso, ya cuando tú o cuando nosotros llegamos a Bronze Ambassador, nos pueden delegar reclutamiento de los líderes que están arriba, que se llama un programa que se llama ALMA. De esto podré hablar en otro training, pero básicamente si yo tengo delegado una persona que se inscribe y en mi equipo
y hace las ventas de $150 o más, entonces ahí me voy ganando otros $150. Además de esto, debo tener un reclutado personal. Además de esto, debo tener debo tener en mi equipo personas que hacen pedidos recurrentes, ¿sí? Y, bueno, si ya alcancé el título de Ambassador, entonces me dan los 1,000. Y además de esto, si yo guío a otra persona de mi equipo para que suba de título en Avon, me dan 500. Entonces, debo tener estos puntos acumulados, ¿sí? De la campaña 20 a la campaña 6, ¿sí? Que serían 1,500 puntos. Que serían, no, serían 7,000 puntos, 1,005, 6, 7, 8, 9. Sí, serían estos puntajes que están acá, pero además de esto, si yo tengo un, digamos, por alcanzar este incentivo y tengo 1,500 puntos, entonces me dan un, ya les voy a mostrar lo adicional que dan. Ok, aquí está más claro. Aquí dan el Sol Case, el Avon Toad y el Avon Beauty Case. Esos serían todos los incentivos para alcanzar en las campañas que van de la 20, estamos en la 19, estamos en la 18, entonces nos faltarían dos campañas más para llegar a comenzar a acumular los puntos como tal. Sí, entonces sería el crucero con todos los puntos que tengo aquí, ¿sí? Y además de eso, entonces me darían también las maletas, el bolso y una especie de cosmetiquera. Bueno, ¿quién se quiere ganar este crucero? No los queremos ganar. Estamos trabajando muy fuerte para entrenar a las personas para que sepan de qué se trata, lo que está disponible en Avon, y poder trabajar juntas para poder alcanzar estos sueños, estos sueños tan espectaculares que vemos acá. Ok, perfecto. Entonces, otro incentivo que tenemos es maravilloso carro, un Cooper, Mini Cooper. Y esto nos lo ganamos las entradas, o sea, los tiquetes como tal para participar en el sorteo. Tres formas, ok. En la primera, tengo que hacer $300 en cada campaña, ok, de la campaña. Comenzando también desde la campaña de la 20 a la 25. Ok, este es de la 20 a la 25. Son 6 campañas, ¿sí? Entonces, en cada campaña, si yo hago $300 y tengo una persona en mi equipo que la recluté y hace $150 o más, y además de esto, entro a la plataforma de youravon.com y hago los cursos que están disponibles ahí, entonces me gano la entrada por campaña. Puedo ganarme hasta 5 entradas, 5 tiquetes para participar. Hay dos opciones de hacer el entrenamiento. Bien sea por medio de los cursos que están en la plataforma youravon.com o ya sea asistiendo a un entrenamiento en vivo, físico, que esté en el área. A partir de septiembre van a estar disponibles las clases que están en el área y hay que entrar aquí a Success Center on Your Avon y ahí van a estar la lista de las clases para registración.
Otro punto importante que vamos a estar tocando, ya vimos lo que era Quick Start, después de la séptima campaña que pasa, el crucero, el Mini Cooper. Ahora, ¿cómo voy a preparar mis ventas? Cuando a ustedes les llega el kit de Avon, les va a llegar un librito para relacionar todas sus ventas. Es el siguiente que está aquí. Este libro que está acá les va a llegar y va a tener varias columnas donde ustedes van a digitar primero la página donde se encuentra el producto, la unidad, cuántas unidades de producto le están ordenando, el número de producto que siempre va a estar ubicado abajo del producto, por ejemplo, en este caso. Cada uno tiene un código, cada producto. Entonces, ese es el que vamos a colocar. El nombre del producto y el valor. Totalizamos y le vamos a agregar en el área de la Florida 6% de envío y 6% de impuesto. Además, por diligenciar la orden, vamos a cobrar $1. ¿Okay? Eso es muy importante que lo cobren cada vez a sus clientes, porque si no, lo paga el representante o la representante. Entonces, les van a disminuir las ventas. Es muy importante que cobren el shipping, el service fee y el tax. En este caso, una compra de un cliente de $10, la persona debe pagar, el cliente debe pagar $12.30. ¿Sí? Ok. Otro app muy importante que se debe descargar desde Google Play es el Consultant Calculator, que se mira de esta forma. Aquí colocamos el valor total de los productos, después entonces el 6% de shipping, $1 de handling fee o service fee, el tax 6%, y le damos Calculate para que dé el valor total de la venta. Es muy importante y les recomiendo que ustedes puedan realmente ver esta manera como se hace la venta para que después no se desanimen y piensen, ah, no, pero es que yo pensé que yo iba a ganar más con Avon, pero hay que hacer las cosas bien. Otro factor que me ha servido muchísimo es, hay muchas personas que de pronto, sobre todo que son hispanos, no sé, discúlpenme por decir esto, pero en nuestra cultura no se acostumbra mucho que cobremos el dinero antes de dar el producto. Pero resulta que hay que acostumbrar al cliente a que pague primero. ¿Por qué? Porque si no, entonces hay que pagar de nuestro bolsillo los productos, ¿sí? Y muchas veces, después cuando llega el producto, la persona no la encontramos en casa o no tiene tiempo para venir a buscar el producto. Entonces, vamos viendo pérdidas en el negocio. ¿Okay? Porque la idea es que lo que yo venda pueda sacarle inmediatamente la ganancia. ¿Sí? De eso se trata el negocio. Porque hacemos el esfuerzo, compramos los catálogos, repartimos los catálogos, hacemos el seguimiento. Entonces, lo más lógico es que la ganancia se dé antes de hacer el pedido, para no tener después que sacar dinero de nuestro bolsillo, pagar por unos productos y, aunque sepamos que no los van a pagar, hay veces que no hay ningún problema, que la persona sí va a pagar. Pero es muy agradable también que nosotros como representantes podamos tener nuestra ganancia inmediata, ¿sí?
porque estamos haciendo pues todo el trabajo bien, ¿no? Y enviando el pedido, recibiendo el pedido, entregando el pedido, entregando los catálogos, animando a la persona, guiándola sobre los diferentes tips de belleza. Entonces, es muy importante que hagamos las cosas bien desde el principio para ir acostumbrando a nuestros clientes que, pues, que es un negocio serio y que hay que darle tal seriedad al negocio, ¿sí? Y profesionalización al negocio. Hay que ser profesionales en lo que hacemos. Bueno, bien. Seguimos avanzando con la campaña 19. Estamos en la campaña 19. Entonces, ¿cómo voy a incrementar mis ventas? Este es el tercer paso. Vamos a preparar los catálogos cada vez que nos lleguen. Ordenar catálogos es importante porque es nuestro material de trabajo. Cada orden que hagamos debe irse también con el pedido de los catálogos que vamos a recibir. Yo les recomiendo que al principio ordenen 10 a 20 catálogos, 10 en inglés y 10 en español, por ejemplo. Ya, en medida que ustedes vayan subiendo y viendo más ganancias, ustedes pueden decidir. De hecho, siempre pueden decir cuántos catálogos quieren, pero si no tienen catálogos, no venden. Entonces, aunque tengan la página web, porque aquí lo importante también es promocionar la página web, pero estamos hablando del tema ya de organización física, de cómo yo promociono mi negocio de persona a persona. Campaña 19, vamos a tener así como en la campaña 18, una caja que la dan por $10 si el cliente paga $40 en venta. Vamos a tener siempre los outlets, los diferentes catálogos, revistas que vienen junto con el catálogo. El catálogo de la campaña 19 es este. Entonces, siempre es importante nosotros tener a mano el material de trabajo para organizarlo. ¿Cómo lo vamos a organizar? Ok, de esta forma yo entrego los catálogos. Entrego el flyer de la oportunidad, mi tarjeta de negocios y también un sample de una fragancia o de un producto para cuidado de la piel. Entonces, estas bolsitas las compro en el Family Dollar, muy sencillo, traen 40 por $1, por 40 por $1. Ok, siempre tengo mis tarjetas de presentación a donde quiera que vaya. Y las pueden conseguir en Vistaprint, en Town & Country. Esto yo lo mando a mi equipo de trabajo también. Esto lo encontré en una página web de Milagros García, también una representante muy exitosa. Y yo lo bajé de su página web, lo edité y estoy trabajando con mi equipo con este flyer también. Y la fragancia. Sí, la fragancia o algún sample. De algún producto que tengamos ahora mismo. Muy importante que si te van quedando campañas anteriores, no las botes, porque en Avon podemos hacer pedidos incluso de 2 campañas atrás. O sea, el sistema nos da un ejemplo, estamos en campaña 18. Yo para meter campaña 18 todavía puedo enviar pedidos de campaña 17 y 16. ¿Sí? Entonces, es muy importante que podamos tener esa opción para no desperdiciar los catálogos que vamos teniendo a lo largo de nuestra carrera con Avon. Si no, les recomiendo que vayan a entregar un catálogo demasiado, digamos, de una campaña muy anterior. Porque entonces el cliente va a encontrar un precio que posiblemente ya no está en el catálogo vigente o ya no está en la plataforma para ordenar o el producto está descontinuado o tal vez ya el producto no esté agotado. Ok. Muchas personas me dicen, ah, ¿cómo incremento las ventas? Yo no tengo amistades, yo no tengo tiempo, yo no tengo forma de, no tengo muchas amigas,
paso en el trabajo todo el tiempo. Ok. En el caso mío, yo me ha funcionado mucho estar preparada con los catálogos y donde quiera que vaya a entregar los catálogos. Por ejemplo, en las oficinas de los doctores, todos vamos al doctor. Ya sea dentista, sea para un chequeo general, llevamos el carro al mecánico, vamos a la lavandería, de pronto vamos a la escuela de nuestros hijos, o estamos estudiando, o de pronto vamos a la librería, o a un spa, o a la oficina de donde nos preparan los taxes, a las oficinas de los ortodoncistas, las oficinas de los seguros. Hay una cantidad, aquí las listé, los bancos, veterinarios, los salones de belleza, los centros de cuidado para niños, los centros de cuidado para ancianos, las oficinas de real estate. Sí, hay muchísimos, muchísimos, aquí nomás nombré 60 lugares. Todos vamos a los supermercados, todos vamos a hacer transacciones en el banco. De alguna forma también compramos vitaminas, vamos de pronto a una cafetería, a un restaurante, a un lugar de pronto para comprar unas flores, a llevar a nuestros hijos o de pronto a la familia, a un familiar, a una clase, a un estudio de danza, en fin. Todos los días de alguna forma nos movemos en algún ambiente y es una oportunidad para entregar catálogos. Eso sí, dejar el catálogo por dejarlo no es la idea, porque esperar que nos llamen a hacer una orden no sucede de esa forma, a no ser que estemos ya muy establecidos con el negocio, que las personas ya nos conozcan y que sean muy leales y que siempre nos llamen a hacer pedidos. Pero al comenzar, sí, lo más recomendable es que podamos darle el seguimiento. Tener siempre el teléfono de la persona, ¿ya? O si trabaja en un lugar, pues sabemos dónde localizar a esa persona. Es muy importante hacerle seguimiento. Pedir referidos a aquellas personas que de pronto no te están comprando, pero tienen amistades. Entonces, pedir referidos. Aplicar la fórmula de 3 contactos día a día. Si yo tengo 3 contactos al día, quiere decir que al final de la semana voy a tener 15 personas. Sí, y entonces, si tengo 15 personas a la semana, ¿cuántas personas he contactado al mes? Sí, 60 personas. Entonces, esas 60 personas fácilmente puedo estar generando una venta de 300, de $500 en cada campaña, haciendo el seguimiento a 15 personas semanal. Pero para yo tener 15 personas a las cuales le voy a entregar el catálogo, debo tener 15 catálogos semanales, ¿sí? Entonces, si necesito 15 catálogos semanales, debo tener disponibles 60 catálogos al mes. Sí, de pronto al principio queda difícil por el tema monetario, pero al menos lo podemos hacer un catálogo por día a comenzar, serían 30, ya, o uno un día sí, un día no. O sea, la idea es crear el hábito y la costumbre de poder entregar los catálogos a las personas, darnos a conocer, tener nuestro badge que diga nuestro nombre, lo tengo, pero no sé dónde me quedo ahora mismo, pero que tenga el nombre de nosotros, que diga representante Avon, porque cuando nos ven, en mi caso, me ven en el supermercado, tú ves de Avon, tienes un catálogo, puedes dejar un catálogo y enseguida coge el número de teléfono. Tener el teléfono a la mano, grabar el número de teléfono o una hoja, anotar el número, extremadamente importante. También es importante que podamos tener acceso a los correos electrónicos, porque los correos electrónicos nos sirven de base de datos también para mandar información en la misma web store o en la página avon.com, donde podemos tener acceso a nuestra base de datos de contactos. Sí, hay muchas imágenes, mucha información en la página web
dónde, de Avon, dónde podemos utilizar esa información para promocionar nuestro negocio, para promocionarnos también en el reclutamiento y así poder avanzar no solamente en el tema de los ingresos, sino también para ganarnos todos los incentivos que están ahora mismo ocurriendo. Okay. Esta es la caja que está disponible para campaña 19. Entonces, como lo había dicho, se preparan los catálogos, ¿sí? Y se incluye esta promoción, ¿sí? Que es una selección de productos populares especialmente elegidos para por nuestros expertos en belleza en una exclusiva caja. ¿Para quiénes son estos productos? Realmente para todos, ¿sí? Clientes actuales, la podemos animar a que los prueben, les va a encantar y realmente se los van a pedir. A los nuevos clientes, enseñándoles los productos de belleza de Avon, que son realmente indispensables. Aquí está, los productos básicos que normalmente tenemos, debemos usar todos los días. Okay. Al promocionar esta caja vamos a aumentar las ventas, porque la persona que quiere esta caja tiene que gastar $40 en nuestros productos para poder acceder a esta caja. Okay. Otro punto importante que es el tema de poder saber sobre los colores que están de moda. Ahora mismo promocionarlos, la sombra, los delineadores, los rubores, el lápiz labial, el esmalte que tenemos, los nuevos tonos que hay, ¿sí? Y podemos hacerle como una especie de pedido sugerido a nuestro cliente. Dúo de sombras, $4.99, delineador líquido, $5.99, rubor luminoso, $199, lápiz labial, $5.99 y esmalte, $5.99. En este caso, la persona, si nos compra de esta forma, va a hacer un pedido de $31. Solamente le faltarían $9 para acceder a la caja, por 10. ¿Sí? Y pues, podemos agregarle de pronto unas sandalias o tal vez si la persona necesita, todos necesitamos shampoo, desodorante, una crema para manos, una crema para el cuerpo, o un scrub para los pies, para suavizarlos. Entonces, es mucha de la creatividad y del conocimiento que tengamos del producto y también de nuestros clientes para poder nosotros alcanzar las ventas deseadas. Ok. Entonces, seguimos aquí conociendo, aumentando nuestro nivel de alcance en cuanto a los productos para así generar más ventas. ¿Sí? Debemos saber sobre el tipo de sombra. Ahora viene lo que es el otoño. Van a estar muy de moda los colores oscuros. ¿Sí? Entonces, aquí nos dan un consejo que... ojos ahumados. Bueno, perfecto. Siempre maquillo los ojos antes de aplicar la base para lograr que el look ahumado dure todo el día. Usa la prebase de sombras para los párpados y el polvo traslúcido debajo de los ojos para quitar cualquier exceso de sombra. Entonces, ese es un producto agregado que le da un look diferente a la persona y por lo cual, si nosotros sabemos que lo tiene Avon, Y hacemos nuestro cálculo de los $40, pues lógicamente más personas vamos a tener adquiriendo $40 en nuestros productos y asimismo la caja se la van a tener el chance de tenerla. Okay. Seguimos acá también con otro tip de labios mate intenso. Para labios voluminosos, comienza con el delineador de labios como base un tono que combine. Esto ayuda a controlar el difuminado y evita que el labial se corra. Entonces, para aquellas personas que le encantan el color mate, que el labial perdure, aquí está la manera como puede utilizar maquillaje, ¿sí? Con el lápiz labial y el lápiz delineador. Además de eso, una sombra individual, ¿sí? Y el lápiz delineador. O sea, la idea es nosotros poder ser también esas personas de guías de belleza
para nuestros clientes, porque nos van a preguntar, ¿qué me aconsejas que me coloque para esta fiesta? Me quiero comprar esta sombra, ¿tú qué me dices? ¿Me combina con este vestido? Yo quisiera disminuir un poco las líneas de expresión, ¿qué me recomiendas? Pues si nosotros no sabemos sobre los productos, sobre los precios, sobre las promociones que hay, pues es como si estuviéramos entregando a ciegas un catálogo. Entonces es muy importante, cada vez que nosotros estamos preparando los catálogos, antes de entregarlos, sepamos de antemano qué hay, qué le pueda servir a nuestro cliente. Esto es una relación pues, personal de que la persona va a esperar que tú conozcas también los gustos de esta persona para que tú puedas guiarlo. Y esto se hace conociendo de los productos, conociendo a la persona y entrando a la plataforma o a los diferentes tutoriales que hay también en YouTube y en el Internet para conocer un poco más sobre lo que Avon debe ofrecernos o tiene para ofrecernos. Ok, en esto les estaba comentando que estamos en todo el tema de el otoño, toda la colección de otoño, los colores van a ser más oscuros, sí, más neutrales. Entonces, aquí están diferentes accesorios o digamos, accesorios y además de eso, prendas de vestir que podemos recomendar en el catálogo 19. No nos olvidemos también promocionar nuestra revista Living. En nuestra revista Living, ahora podemos promocionar todo lo que es el otoño y el Halloween. Siempre hay algo para cada cliente. Esta revista Living está enfocada a todo lo que es decoración de hogar. Entonces, debemos también tener revista Living preparada junto con los catálogos para que la persona conozca nuestra colección de otoño en este caso. Ok. Otro punto importante que debemos tener en cuenta es para poder nosotros incrementar nuestras ventas, debe haber un posicionamiento de lo que estamos haciendo. ¿Y cómo se logra esto? Hay muchas formas, pero quiero enfocarme en dos maneras que me han funcionado muchísimo. Creando un grupo en Facebook y también actualizando los perfiles de social media, Pinterest, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Acá les voy a mostrar en el caso de nosotros, de mi equipo, perdón. Tengo este grupo creado en Avon, en Facebook, que se llama Avon Beauty by Gisela. Hasta el momento tengo 35 personas y son aquellas personas que son mis clientes y también mi equipo de trabajo. Todavía no he abierto un grupo como tal del equipo de trabajo, pero prontamente lo estaré, abriendo para tenerlo disponible. Y aquí voy colocando pues, los anuncios que yo considero que son importantes y que veo que otras personas en los diferentes grupos pueden darme como tips y aquí los voy colocando. ¿Sí? Otro punto importante es, ya que estamos en Facebook, hacernos a los diferentes grupos de conexión Avon, tanto como sea posible. Por ejemplo, aquí estoy en el grupo Avon Team Momentum, Avon Team Shine, Makeup Marketing Online, Avon Flyers by Alicia, Amy's Beautiful Journey. Todos estos grupos nos sirven de apoyo, ¿sí? Para saber cómo están haciendo el negocio otras representantes, qué noticias nuevas hay, cómo puedo expandir mi negocio, incrementar mis ventas, incrementar mi número de personas que están en mi equipo. Entonces, es importante que podamos también inscribirnos a todos aquellos grupos de soporte que tiene Avon. Y estos son algunos de ellos. Y también, pues, hacernos miembros
ve aquellos grupos que son locales. Por ejemplo, acá estoy inscrita o me uní al grupo viviendo en Davie, viviendo en Hollywood, viviendo en Plantation, viviendo en Miami, y Work from Home, Moms, de Flores, de Doral, también Work from Home, Moms, Washington, Idaho. Entonces, me sirve muchísimo para también promocionar mis anuncios. Okay. Las páginas que les recomiendo que actualicen, abran si no tienen un Facebook o YouTube o Instagram, Pinterest, LinkedIn, Twitter, WordPress, Google. Pueden ir poco a poco creando las páginas si no lo tienen o si la tienen ya, la pueden actualizar, pero es muy importante que tengan una especie de posicionamiento en las redes sociales, porque sobre todo si no tienen el tiempo para salir día a día a hacer esas conexiones, lo pueden hacer por medio de las redes sociales. Entonces sería abrir cada uno de los, de siquiera uno, dos, tres, lo que puedan ir comenzando, porque no es de un solo día abrir todo y actualizar todos los perfiles y ya dejarlo listo, no. Toma su tiempo, pero pueden ir comenzando poco a poco con las páginas web aquí nombradas para que puedan ir comenzando a tener un posicionamiento en las redes sociales. Ok, otro punto a seguir en cuanto a incrementar tu margen, digamos, de conexión o tu posicionamiento como tal en la web es por medio de la aplicación Avon Social Media Center. Lo puedes descargar por el Play Store y se mira de esta forma. Cuando tú le das clic a un anuncio, ya está listo con la foto para ser replicado. Lo puedes mandar por mensajería de texto, por Buffer, por WhatsApp, por Facebook, por Pinterest, por Twitter y por Google Plus. Sí. Yo lo que normalmente utilizo es estas dos, Facebook, y entonces acá le doy clic y me voy a Buffer. Y Buffer entonces me sincroniza todas mis redes sociales. Hasta el momento tengo Instagram, LinkedIn, Facebook, ¿sí? Y Google Plus. Y un solo anuncio me lo duplica, entonces me ahorra tiempo. Okay. Los anuncios deben ser en horas claves, de lunes a viernes. Yo publico mis anuncios a las 10, a las 11, a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche. Los sábados a las 11 y a las 2. Y el domingo a las 9 y a las 11. ¿Por qué? Porque normalmente las personas trabajan de lunes a viernes y ven en estas horas pico, se sientan a ver su celular en un break, por ejemplo, en un descanso. Ya el sábado, después de 2, ya las personas quieren ir a hacer su vida social, a salir, a compartir con sus familiares, en fin. Entonces, no es muy recomendable colocar anuncios después de 2 de la tarde. No que no lo vayan a ver, sí los van a ver, pero la audiencia va a estar más dispuesta, receptiva en este horario. El domingo, en la mañana, también están personas todavía muy receptivas a ver información para comenzar la semana y a mí funciona mucho los domingos y los martes y hasta el momento, por esta actividad y disciplina que tengo día a día, estoy logrando que 12 personas de 200 personas por día entren a mi página web. En Avon Social Media Center hay una función donde yo puedo ver la estadística de personas que van entrando día a día a mi página web. Entonces, se está creando el interés, entre más interés, más personas
van a comprar ya sea en mi página web o directamente conmigo. Y asimismo estoy incrementando mi número de personas que quieren ingresar a mi equipo. Entonces, esto es clave, súper importante. ¿Ok? Bueno. He llegado al final de la presentación. Espero esta presentación va a estar grabada. Espero que sea de mucho interés para mi equipo y para aquellas personas que van a tener también el chance de ver el video. Yo no lo dije desde el principio y lo cierro al final. Mi nombre es Gisela Hernández, representante nacional y líder con Avon en Estados Unidos. Aquí está mi página web para aquellas personas que quieran ingresar a comprar desde mi página, ¿sí? O a ingresar en mi equipo. ¿Sí? Les animo, hay muchos incentivos como les acabo de decir. Siempre Avon está dispuesto a brindarnos lo mejor. Es una compañía que tiene más de 130 años en el mercado. Tenemos variedad de productos, no solamente para mujeres, sino para hombres y también para niños. Y estamos creciendo. El año que viene vamos a tener una línea espectacular de wellness, de salud para hombres y mujeres. Y esto está siendo una sorpresa, ya está en la web, pero de esto podría hablar más adelante. Entonces, muchas gracias por todas aquellas personas que están viendo, que van a ver el video. Y nos vemos en la próxima. ¿Ok? Gracias. Bye bye.